De Zotécnico do Río Natura Monbus está máis que satisfeito cos seus despois de dúas vitorias de xeito consecutivo. Ainda así, ten claro que o obxectivo está xa no compromiso co Herbalife Gran Canaria. E o equipo deu un paso adiante, non? De loita, de compromiso, de espírito colectivo, que é o que sempre buscamos, non? E nese aspecto, como te decía ao principio, é a vitoria que me fai estar máis ledo, sen dúbida. O que vexo é que é un grupo que está comprometido, que sabe cal é o seu obxectivo daqui ao final da tempada, que traballan ben e arreo cada semana para mellorar como equipo e que cando as cousas foron peor, deron ese paso adiante como colectivo. A base de traballo é de creer e de fe, non? E pensar que o traballo sempre dá frutos, entendo que é unha filosofía moi, moi axeitada, porque é imposible sair dunha situación delicada se non é con traballo e tranquilidade. Sempre igual, o que hai que ter os pés no chao, tanto cando gañas como cando perdes. É un equipo que pelexa moitísimo, un equipo con filosofía e carácter propio e que, por exemplo, o ano pasado aquí xa foi capaz de gañarlos. A mí é un equipo que me parece un equipo a imitar, non? Porque o calificativo sólido, no sentido positivo da palabra, sempre acompaña o nome Gran Canaria. Na Diguar será clave manter a intensidade desde o primeiro minuto de partido. Ben Diguar reflicte as claras o estado de ánimo que impera toda a semana no vestiario do Obradoiro. Con dos victorias consecutivas, a moral no vestuario é moito mellor que antes. E para mí, estoy muy orgulloso en este equipo. A balsámica doble victoria das últimas xornadas, que contrasta coa racha negativa do Gran Canaria, rival do domingo, planteará ensar un choque moi duro, no que para os galegos haberá obxectivos prioritarios. É importante de empezamos o partido con moita intensidade en defensa e sigue en ataque con inteligencia e paciencia. Está por ver o decisiva que sexa a baixa confirmada de Xavi Rei na escadra illeira. Uno de los mejores 4 o 5 equipos. No sé ahora, con 3 derrotas consecutivas, ellos con mucha motivación para esta serie. Y es importante de empezamos el partido con mucha intensidad en defensa y sigue en ataque con inteligencia y paciencia. Se ensuya la frase de que a perro flaco todos son pulgas. Tras encajar su tercera derrota consecutiva, hoy se ha conocido que perderá a uno de sus jugadores más importantes, Xavi Rei, probablemente para las próximas 2 semanas. El pívot catalán sufre un edema óseo en el pie derecho. Tampoco han entrenado Tomás Bellas ni Añaterde de Cruz con gastroenteritis, aunque en principio podrían estar ante el Río Natura Monbus, el rival al que los Pedro y Pedro Martínez quieren hacer pagar los palos rotos de las últimas jornadas. El pívot catalán no pudo ayudar a sus compañeros en los últimos minutos del encuentro ante el Valencia. Después de 3 derrotas consecutivas, el calendario sigue sin dar respiro al Herbalife, que vuelve a visitar una cancha en la que cayó la temporada pasada y en la que mordió el polvo, por ejemplo, el FC Barcelona en la presente. Pedro Martínez cambió de papel por un instante en la sala de prensa y pasó de entrevistado a entrevistador. Si haces una encuesta rápida y no dejas pensar mucho a los encuestados y les preguntas cómo quedó Obradoiro el año pasado, mucha gente no te sabe responder, ¿no? Mucha gente, ¿cómo quedó, por ejemplo, Oliver? ¿Cómo? No. No lo sabe, no te acuerdas, ¿no? Claro, claro. No, pues si esto lo hiciéramos así en plan general, mucha gente, la mayoría, le pasaría lo mismo que a ti, ¿no? Obradoiro quedó octavo de la liga regular. Nosotros quedamos séptimos. Un equipo que hace las cosas tácticamente, tanto en ataque como en defensa, con un criterio muy particular, ¿no? Un criterio que, bueno, te plantean cosas que nadie más te plantea en la liga, ¿no? Tácticamente hablando, ¿no? El encuentro se disputa el próximo domingo a partir de las 11:30 de la mañana y recuerden, con Televisión Canaria en directo.